Mi nombre es Araceli Corvo García y soy la responsable de la Biblioteca Centro de Comunicación del MUSAC. He sido invitada gracias a la Mediateca de Tabacalera para poder contar las experiencias y los proyectos que llevamos a cabo desde la Biblioteca Centro de Comunicación del MUSAC. Ahí hemos podido comprobar que una biblioteca en un centro cultural o en un museo es muy importante tanto para la dinamización de públicos como para la llevar a cabo exposiciones, como documentar diferentes actividades, así como difusión en redes sociales. Hemos podido hablar de lo que son las herramientas que se utilizan para la gestión de contenidos, las microsites para proyectos específicos, la documentación que aparece en exposiciones y también actividades propias que salen de la biblioteca y que fidelizan públicos. En este caso hemos hablado del grupo de debate sobre arte contemporáneo, talleres de hardware libre, también lo que son encuentros de redes sociales en museos y centros de arte y luego algunas prácticas que realmente se dinamizan entre diferentes departamentos del museo. Pues esta experiencia me parece, primero, como proyecto desde Tabacalera me parece muy acertado, ya que es la manera en la que se pueden intercambiar ideas y compartir experiencias, así como el tipo de público, un público que conoce el sector, que está interesado en seguir ampliando sus horizontes, y creo que también un formato en el que el aula se convierte como un espacio de reunión y no solamente una clase magistral, sino un lugar de debate y de conversación, creo que es muy acertado para que tanto las personas que vienen como Tabacalera obtengan ideas y detecten cuáles son las necesidades que hay en el mercado, en los públicos, en los usuarios, etc.